Andrea Valdivia es una reconocida influencer colombiana quien estuvo casada con el también influencer y productor audiovisual Felipe Zaruma. Sin embargo, hace poco más de un mes confirmaron que su matrimonio llegó a su fin. Parece que un futbolista de la selección colombia está al tanto de la situación y aprovechó para echarle los perros al influencer. Se trata del joven mediocampista Richard Ríos, quien grabó un video para la plataforma en TikTok con la cuenta del consultorio ontológico Kev Mazblis JBM. La dinámica del video fue popular. Ping-pong que consiste en hacer preguntas cuyas respuestas sean rápidas y sencillas. A Richard le preguntaron por su edad, profesión, estado civil y equipo de fútbol, pero ninguno lo comprometió tanto como cuando le cuestionaron sobre quién le parecía la mujer más bella de nuestro país. El joven volante no dudó mucho en responder que era Andrea Valdiri. Tras el hecho, cuando Ríos le preguntaron por su estado civil, prefirió no revelarlo y mantenerlo en reserva. Hecho que, por supuesto, despierta todo tipo de comentarios por parte de los seguidores, especialmente ahora que Valdiri está soltera. No obstante, los comentarios no se fueron tanto a imaginar que ambos podrían ser una pareja, sino a la tristeza que muchos sintieron por no ser la influencer. Comentarios como: en ese momento de mi vida quiero ser Andrea Valdiri, con lo mucho que me parezco a Andrea Valdiri. Jaja, que la Valdirí no vea eso. Quiero reservar nuestra relación. Lo que no somos Andrea Valdirí y yo cuando... Ustedes, ¿qué opinan de esto? Ah? ¿Será que Andrea Valdirí le copiaría a este joven futbolista o no? Recordemos que ya ya tuvo una relación con un futbolista que también terminó en escándalo porque algunas de las relaciones de Andrea a veces son bastante públicas y bastante... Tormentosas terminan en pleitos y hasta en posibles demandas, señores. Y Richard Díaz, por su parte, pues decidió de pronto callar que estaba en una relación por respeto, quizás, de la persona con la que está. A propósito de Valdiri, pasó sus fiestas navideñas con sus hijas en su casa, compartiendo con toda su familia, mientras que Felipe Zaruma hizo lo mismo por separadito, los dos primera Navidad en esos últimos tres años de relación separados. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.